¿Cómo están? Buenos días, feliz lunes. Por aquí estamos comenzando otra semana más con todo el power, con todo el poder. Ay, perdón. Yo siempre dando, me acabo de tomar un cafecito para que me dé energía porque este día quiero grabar. Varios de ustedes me han pedido outfits, pero no hago mucho ese tipo de videos porque no tienen tanto alcance. Me doy cuenta que los videos de remedios caseros y todo eso tiene más alcance. Así que si les gustaría que les hiciera videos de outfits, cuando lo haga y lo vean en mi canal, se los voy a compartir aquí. Y vayan, apóyenme, regálenme un me gusta para que siga haciendo. Quiero hacer esos videos. Bueno, no sé aún cuáles voy a grabar. Anoté muchísimas ideas en mi teléfono porque tengo ese canal muy abandonado. Así que me tengo que poner las pilas, amigos. Ya en lo del ejercicio ya me acostumbré un poquito, ya entré en la rutina. Les actualizo un poquito rápido porque estoy segura que este video va a estar muy, muy corto. Eso pasa cuando grabo. Ahorita voy a arreglar mi cama. Pero sí, que le estaba contando sobre que estoy estudiando. Nada más llevo 2 días estudiando. Según yo iba a estudiar toda la semana. Me gusta estudiar en la noche y es bueno antes de dormir porque todo se te queda aquí grabadito. También otra cosa, me doy cuenta que no estoy muy atrasada en la ortografía. Sí me puse a estudiar hace tiempo. Cuando comencé a hacer videos, mi ortografía era fatal. A lo largo de tiempo, ustedes siempre me han enseñado muchísimo, las suscriptoras de mi canal de belleza, que me corregían. A mí me gusta que me corrijan cuando es a se trata de ortografía. De hecho, algunas me han corregido y están ellas mal. También hace tiempo, no me acuerdo qué palabra. Haz tus propios no sé qué. Y me dijeron que llevaba S y no lleva S, lleva Z, haz. Entonces me doy cuenta y me di la tarea como que de investigar todo eso, aunque no había estudiado. Pero esta vez dije, quiero estudiar, tomar un curso para online que es a tu tiempo. Cuando tú quieras, prendes la computadora, te metes, sigues tu curso donde te quedaste y listo. Pero eso me gusta hacerlo más en la noche. En el día me gusta aprovechar la luz del día, por así decirlo, para salir o hacer cosas que tengo, que solamente puedo hacer en el día. Y ya en la noche voy a estar estudiando. Pensaba ponerme un horario, pero no, yo no soy de horarios, amigos. Yo soy pésima con los horarios. Sinceramente extraño, cambiando un poquito de tema, extraño que Liam vaya a la escuela porque ya me había hecho yo mi horario, me levantaba, esto, lo otro. Y pues ahora no. Solamente de esa manera me he dado cuenta que me han servido, he entrado en rutina. De ahí en adelante mi vida es así como que hoy hago esto y hago lo otro. No planeo, sí como que planeo qué voy a hacer, pero no exactamente horarios. No soy muy estricta en eso. Entonces sí, referente a lo de que estoy estudiando, lo voy a hacer, pero cada que tenga tiempo. Tampoco quiero estresarme porque siento que no absorberé a lo suficiente. Otra cosa, como les contaba, veo que no estoy tan atrasada. Mi ortografía no es tan mal, pero sí tiene ciertas cositas y sí he aprendido bastante. Cosas que recuerdo de la escuela. Entonces sí, y pues es importante para mí aprender bien, hablar bien, no. Sí, escribir bien y hablarlo, porque no se crean, no es que uno sea payaso o así, pero el español no se nos olvida, sino se nos olvida la manera correcta de hablarlo. Ustedes han dado cuenta, de repente digo cosas mal. Y eso es porque estamos en otro país. ¿Qué, mami? Eso es porque estamos en otro país donde todo el tiempo nuestro oído está escuchando inglés, 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 inglés. Entonces a veces queremos como que semi-traducirlo el inglés al español y decirlo así. Entonces, y como les digo, aquí como que el español no se te olvida, pero tratas de mezclarlo, luego lo confundes y así. Entonces sí quiero reforzarlo un poquito más, porque quiero enseñarle un buen español a mi hijo y pues tratar de que hablen lo mejor posible español. Esa es una de mis metas, que mis dos hijos hablen español. De hecho, dicen que el segundo siempre es el más difícil que te hable español, porque pues con el primero se habla, ¿no? O sea, en este caso, Liam no tiene con quién hablar inglés. A veces habla con su papá. Sergio es el que más le habla inglés y pero no tanto, o a veces sus tíos le hablan inglés, pero yo no, yo muy poquito, así como frasecitas que uso del día a día, así tanto con Liam, tanto con Sergio, y trato de no decirlas tantas en los videos, para darles el buen ejemplo de que les enseñen español a sus hijos. Pero sí, por más son
frases del día a día que uno les dice. También a veces yo mezclo el inglés, porque aquí como que así se vive, como que mezcla uno. Volviendo a lo del tema, ya que me acoplé un poquito a eso de hacer ejercicio, quiero como que meter lo de estudiar ortografía y después, que es mi meta del momento. Tengo muchas metas en este año, pero así como que las voy integrando poco a poquito. Meto una, ya que se acopló, después meto otra y así. El ejercicio no lo voy a estar haciendo todo el año, eso estoy 100% segura. Quiero hacer al menos en este lapso que hace frío, porque ahorita que hace frío, pues yo y bueno, la mayoría de gente que vive en estas áreas de este lado del país, saben que nos encerramos un poco por el frío. Lo único que puedes salir es como a parques cerrados que son internos, indoor, a comprar a las tiendas. Es por eso que les grabo mucho cuando salimos, porque casi no voy al parque a llevar a mis hijos por lo mismo que hace frío, o casi no bajo a Liam al pequeño patiecito, le llamo yo, o es que no es garage, en la parte de atrás donde los puedo sacar a jugar, por el frío más que nada. Entonces sí, es por eso que voy a aprovechar estos meses de encierro a mi beneficio, tanto para estudiar, tanto para hacer ejercicio. Y creo que nada más. Sí, creo que nada más. Ya primeramente Dios, una vez que llegue el calor, sí voy a aprovechar para salir más, conocer un poquito más lugares, explorar nuevos lugares. Estoy muy emocionada, aquí les voy a contar el chisme. Estoy muy emocionada. Cada año como que me emociono yo por cosas nuevas. Por ejemplo, cuando estaba embarazada me emocionaba porque dije, ah, ni el verano, voy a poderme poner outfits y que se vea linda mi pancita. O en este caso, pues estoy emocionada porque va a ser verano. Y no digo primavera porque primavera aquí es frío. Entonces, esta nueva ciudad, voy a conocer nuevos lugares. Ya he conocido nuevos malls, nuevos centros comerciales hermosos. Sinceramente, ya me estoy volviendo malinchista, pero tiene mejores centros comerciales Nueva Jersey que Nueva York. Mucha plática. Esos son los planes del momento, como les contaba. Ejercicio, estudiar. A ver, una vez que termine ortografía, no sé qué más voy a estudiar. Tengo algo en mente, pero no se los quiero decir para que no me lo salen. No, es cierto, quiero estudiar otra cosa más, que es muy importante y que siento que todos deberíamos estudiar, pero ya les contaré después, una vez que termine con lo de ortografía. Así que ya me eché mucha plática con ustedes. El café ya me pegó y me tengo que poner a darle un levantón a mi cuarto porque está sucio. No está sucio. Fíjense aquí, volviendo al chisme, anoche Sergio me ayudó a limpiar y oh my god, mi apartamento está rechinando de limpieza. Este hombre no cocina, pero me encanta que limpia súper bien, limpia mejor que yo. Es como que más detallista. Y es que como le contaba, no sé a quién le contaba, ellos no limpian a diario, entonces cuando lo hacen le echan ganitas. Y uno, no me van a dejar mentir ustedes, uno cuando limpia, como que limpia todos los días. Bueno, al menos yo sí limpio todos los días, aunque mi casa todos los días está sucia. No importa cuántas veces lo limpie, siempre hay un desorden, más que nada por los niños. Como que no le echa tantas ganas. Él limpia súper bien las pantallas y todo eso. ¿Qué más? Me anduvo ayudando. Bueno, no es ayuda, ¿verdad? Es también su deber de él. Pero en mi caso, siento que es más deber mío porque él es quien sale a trabajar. Pero también deben ayudar los hombres. Y pues ya que él no cocina, porque hay muchos esposos que veo que cocinan. Y qué padre ha de ser eso, porque el mío no cocina, no le gusta. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Hoy no cociné, me dio flojera, encargamos comida. Cuenta como si él cocinara porque encargamos comida. Pero pues sí me gusta recibirlo con la casa limpia, que llegue así como que llega con el estrés del trabajo, que llegue a la casita y esté limpia. Porque no se crean, la casa limpia ayer me pasó, como que te da una paz, tanta paz cuando tu casa está limpia. Pero bueno, ya, mucho chisme conmigo, a mí no me para la boca, me tengo que callar porque si no nadie me calla en esta vida. Los dejo, la pequeñita la voy a peinar, anda bien greñudita, pero ahorita le voy a dar un cambio también. Y pues a ver qué hago más al rato, ahí les platico. Uy, qué cambio, amigos. Me está encantando los labiales brillositos. Sí. Pues ya nada más voy a cambiar de outfit. Me estaba arreglando en lo que escuchaba un poquito de música. Ya me planché el cabello porque pues ese canal de belleza es un poquito más, ¿cómo les diré? Más artificial. Así que bueno, vamos para ahí.
Amigas, ya les estuve grabando muchísimos, muchísimos videos. Creo que es la mejor forma para poder estar activa en mi canal de belleza. Mi cámara, la pila de mi cámara está por acabarse. Así que lo que voy a hacer es ponerla a cargar. Grabo un video y voy a ver a los niños. Grabo un video y voy a ver a los niños. Así estoy para no desatenderlos. No es cosa fácil, pero pues es nada más de ir aquí a allá. Así que la voy a poner a cargar. Voy a darle de comer a la pequeña. Bueno, voy a darle pecho. Y pues nuevamente vuelvo aquí a seguir grabando. Tengo que aprovechar que estoy maquillada. Así que amigos, vénganse para acá. Voy a apagar las luces. Y voy a ir allá con los pequeños. Ay, perdón. Ya terminé de grabar, miren. ¿Cómo queda de este lado? Ropa, pantalones. Me tomé algunas fotos. Y pues ahorita tengo que acomodar algunos tenis. Así que manos a la obra, amigos. Me voy a dejar esta blusa que traía. Pero yo me voy a poner aquí a acomodar. Por cierto, vayan a ver el video de estos pantalones si no los han visto. Amigos, ya ando aquí de este lado cocinando. Le doy, voy a hacer enmoladas. De este ladito tengo el mole. Este mole no me gusta, te lo voy a enseñar qué marca es. No me gusta nadita. Pero no he encontrado de otro. Mira, se ve bien rojo, bien falso. Le eché una tableta de chocolate. Ajá, a mí me gusta el chocolate que sea, digo, el mole que sea dulce. Y este es como raro. Pero bueno, voy a andar cocinando. El pollo lo tengo de este lado. Para que vean que no, tampoco llevo una dieta tan estricta. Y no quiero llevar una dieta tan estricta, la verdad. No, no podría vivir sin mis delicias. Sin la comida mexicana y todo esto. Así que los dejo a ver si les grabo cómo quedan mis enmoladas. Ya tiene mucho tiempo que terminamos de comer. Ya ando aquí guardándoles un video. Ya les subí otro a mi canal de vlogs. Este es de mi canal de belleza, platicándoles el problema que tengo con mi tú. Así que bueno, aquí andamos, amigos. Sigo aquí, amigos. Vean la hora que es. 1:00 a.m. y ando aquí haciendo. Tengo la tele prendida. Sigo editándola, estoy subiendo un video. Pero me acabo de hacer un sándwich de mole con mayonesa. Nunca lo he probado con mayonesa. La otra vez los chicos me dijeron que lo probara. A ver qué tal, a ver si no lo arruiné. También ahorita quiero aprovechar para hacer un poco de menú y ver qué tengo en el refri y qué puedo cocinar. Así que me voy a comer esto y voy a hacer eso en lo que el video se sube. Ya me estaba quedando medio dormida, pero tengo que venir a desmaquillarme. Y ahí tengo un montón de frío. Me puse esta blusa que traía hace días, pero no está sucia. Además me la puse para salir. Pero me voy a venir a desmaquillar. Hoy sí me gustó mi delineado. Me gusta más cuando nada más me lo hago de aquí. Me delineo por dentro. Pero cuando me delineo por fuera no me gusta mucho. Pero, ¿qué les iba a decir? Voy a seguir editando. Me falta editar algunos vlogs. Tengo algunos videos. Voy a organizarme, ver qué tanto hay en mi computadora. Tengo que borrarle videos y todo eso. Es por eso que les contaba. Mucha gente no cree que esto de hacer videos en YouTube no es un trabajo real. Pero sí lo es, amigos. Porque si es algo cansadito, hay que tener un poquito de paciencia. Y de repente si llega un momento en que me llega el estrés. Pero es un estrés rico.
Es un estrés como que de que me siento útil. Pero bueno, ya por el día de hoy los voy a dejar, amigos. Me quería poner a limpiar porque hoy en todo el día no limpié para nada. Nada más junté algunas cositas porque estaba limpio. En realidad es por eso que me di el tiempo de grabarles toda la tarde. Me tomé algunas fotos para Instagram con unos pantalones. Y pues bueno, así es esto de las redes sociales. Ir actualizando y subiendo fotos en Instagram. Y pues creando videos, creando contenido. Tanto para el canal de belleza como para... Bueno, para que los vlogs es más fácil. Simplemente pues grabo parte de mi día, ¿verdad? Y pues... Pero también quiero hacer videos para mi canal de cocina. Tengo varias recetas en mente. Solo que bueno, lo bueno es que ya ahorita grabé muchos videos para mi canal de belleza. Así que después de eso voy a grabar varios videos para mi canal de cocina. Porque tengo muchas recetas que quiero compartirles, pero nada más no puedo. Quiero compartirles, me pidieron mucho esa de el queso en salsa. Solamente que el único queso que me gusta es el que me traen de México. Así que tendría que esperarme. ¿Qué otra receta quiero hacerles? Quiero hacerles más. Unas piernas al horno. Ay, amigos, tengo frío. Y es que no están echando calefacción ahorita. Yo no sé por qué. Aquí como que echan 3 días calefacción y 3 días como que muy poquita y así. Pero pues bueno, sí, ya. Nada más quería platicarles eso. Pues ya me puse al día con qué bien se siente volver a mi canal de belleza. La verdad sí estaba algo... desganada, no sé si esa palabra exista, desilusionada, con... ya les conté, ya por fin les conté en mi canal de belleza, explotó la bomba, ya les conté mi verdad, diría Niurka. Pues lo que pasó, vayan a verlo, para no uy, me quiero quedarte, ya me estaba dando sueño, es que me estaba quedando dormida. Ya les platiqué todo eso, es por eso que también... se habían juntado varias cosas, pero bueno, ya esperamos pronto se resuelva esto de Me Too. No queda más que esperar. Y pues, les decía, estaba como que sin ganas de grabar para mi canal de belleza, como que para qué. Pero bueno, hoy sí ya vine con todo el power. Mis ojos parezco así como media ida, media dormida y despierta a la vez estoy. Ajá, pero pues ya regresé con todo el power a mi canal, eso espero, ¿verdad? Pero bueno, ya me voy a callar, lo bueno que ya me desperté un poquito. Ya me voy a lavar bien mi cara. Tengo que seguir editando, ya son las 3 de la madrugada, yo creo que me voy a dormir como hasta las 6. Quiero aprovechar y editar lo máximo posible, porque la verdad, como les contaba en mi canal de belleza, yo me desvelo editando, porque es el único momento del día en que puedo estar como que concentrada. Y es que a mí me estresa, amigos, el ruido, los pequeños, y no me puedo enfocar en algo y como que desatenderlos a ellos. A veces lo hago como que, pero estoy en los dos lados y eso me estresa un poco. Así que prefiero cuando ya todo está silencio y sé que mis pequeños están dormidos, no les va a pasar nada porque luego andan de traviesos. Y ahora sí, ponerme los audífonos y enfocarme a estar editando. Pero bueno, ya los voy a dejar. Espero que hayan tenido un día, tarde, noche súper lindo. Que Dios me las bendiga. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Las quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y pues nos vemos para la próxima en otro vlog, ¿ok? Bye.